Buenos días. El sol sigue transitando el signo de Acuario y la luna está visitando el signo de Aries. Entonces, tenemos que saber que una luna en Aries nos hace a todos mucho más impulsivos, tal vez un poco más violentos, hay como mayor energía. El sol en un signo de aire, fuerte, eléctrico, con mucha energía, y la luna en Aries con fuego. Entonces, ¿saben la combinación de fuego y aire cómo es, no? Un incendio total. Entonces, lo que tenemos que pensar hoy es en la tolerancia, si tenemos más ganas de pelear, de repente ver si realmente vale la pena la discusión, o tenemos que estar tranquis y, bueno, ver cuál es la opción a tomar. Aries, como te decía, la luna te está visitando, entonces te da la posibilidad del comienzo. Entonces, empezás genial, porque empezás el mes con la luna en tu signo. Entonces, se te va a hacer mucho más fácil el mes, se te va a hacer más clarito. Tu carta es el 5 de varas, y el 5 de varas habla de la competencia, el competir, de alguna manera el ponerte una meta para llegar. El 5 de varas es el trabajo en equipo, también un equipo que trabaja para buscar sus objetivos. ¿Qué pasa con Tauro? La luna la tenés en la espalda por 2 días y medio prácticamente, entonces no son días para tomar decisiones que sean importantes, y sobre todo ver muy bien tus emociones, tratar de conectarte con tus emociones, y si son negativas tratar de reciclarlas. Tu carta es el as de espada. Es probable que tengas ganas de hacer un corte, de terminar con algo. El as de espada representa las ideas, pero a veces esas ideas tienen que ver con el cortar con un vínculo o cortar con algo, no sé, un trabajo, una pareja, algo que tenga que ver con emocional. Tu Géminis. Los amigos, hoy los amigos te traen buenas noticias, el reunirte con gente, tu vida social es muy importante en estos días, porque en definitiva hay soluciones a esos problemas que vos no estabas encontrando solución. Tu carta es el 4 de copas, que habla de la decepción. El 4 de copas es una carta complicada, porque el 4 de copas es vos estás viendo lo que te falta y no estás viendo todas las cosas buenas que estás teniendo. Entonces, lo ideal es conformarte con lo que hay y no tanto desear lo que tiene el vecino. Conformá y mirá lo que tenés vos, que vale la pena. ¿Qué pasa con Cáncer? Día de concreciones, día del hogar, del amor, de la familia. Concretás un montón de cosas. Hoy Cáncer, Libra, Aries y Capricornio tienen un muy buen día para hacer evaluaciones, y Cáncer sos uno de los favorecidos, sobre todo para tus logros. Tu carta es la carta de la muerte, una carta que identifica el momento energético que estás pasando, porque lo que va a hacer es transformar. Esta muerte va a transformar esas cosas que venían sucediendo, y va a haber una transformación que es bastante importante. Tenés la energía de la transformación y el logro en tus manos. ¿Qué pasa con Leo? Momento donde realmente lo profesional va muy bien, donde podés plantearte un viaje, donde el avance profesional y el reconocimiento profesional es excelente, se te reconoce por lo que sabes hacer, y este es el momento. Tenés 2 días y medio prácticamente para eso. Tu carta, la justicia. La justicia son firma de documentos. Con esta lunación puede ser un proyecto laboral, un contrato, algo que vos tenés que poner en papel para asegurarte que ahí va a quedar. ¿Qué pasa con Virgo? Y estoy en deuda con Virgo, que ayer me rezongaron, me olvidé de la carta de Virgo, y nadie, como no hay nadie de Virgo acá atrás, nadie me la reclamó. ¿Viste lo que pasó? Bueno, con Virgo es el día de las oportunidades, de la suerte, es el día de los juegos de azar si te gustan, es el día donde puede llegar ese mensaje importante o ese mensaje que estabas esperando. Tu carta, la Reina de Copas. La Reina de Copas habla de los sentimientos, el maternar, representa a la madre, pero de repente no es mi mamá, es yo como mamá, cómo materno las cosas, los hombres, cómo cuidan, cómo cuidan lo que tienen. Casi siempre es cuidar un proyecto también, o sea que hoy Virgo, cuida los proyectos que tengas. ¿Qué pasa con Libra? La luna se pone enfrente, por lo tanto afecta toda la vida de vínculos, relaciones. Ahí está la pareja, están los socios, también están los enemigos frontales, aquellas personas con las que no nos llevamos bien. Entonces tenemos 2 días y medio para ver qué sucede alrededor. Tu carta, el 7 de copas. El 7 de copas son las nubes, la fantasía ilusoria. Hay algo que te estás imaginando que no es como vos te lo estás imaginando. Entonces trata de bajar esos, que le pusiste mucho adorno a eso que te estás imaginando, bájalo a tierra para que esté mejor. Escorpio, Escorpio, hoy vas a sentir que la energía no alcanza. Son esos 2 días y medio donde tenés que hacer 1000 cosas
y no podés más, no tenés más ganas. Y sin embargo tenés que seguir. Pero hace las cosas a tu tiempo, a tu modo. Es una lunación que cansa esta para Escorpio. Tu carta es el 9 de oros. Son los logros económicos y los logros personales. Es la materialización individual de tus objetivos. Pero que todavía no la puedes compartir. No le puedes contar a los otros qué bien te está yendo. Aún no se puede contar. ¿Qué pasa con Sagitario? Día del romance, día de conquista. Muy buen momento para cosas nuevas. Excelente momento para, de alguna manera, conquistar a alguien. Tu carta, el 5 de copas, habla del duelo, de la decepción. De alguna manera es el despedir a alguien esto, ¿no? Con esta lunación tan romántica, y casi siempre está la lunación de los amores prohibidos, esta carta puede ser que te lleves una decepción de ese amor prohibido que anda por ahí. ¿Qué pasa con Capricornio? Excelente día hoy, Capricornio. Muy buen día, porque realmente lográs concretar tu territorio. Es afirmarte a donde estás parado. Es el día del territorio. Es el asegurar tu lugar, tanto sea laboral como tu lugar en tu casa. La carta es el Caballero de Copas, que habla de un sentimiento, una propuesta amorosa, un hablar de sentimientos a alguien. Es el animarte a abrir tu corazón. ¿Qué pasa con Acuario? Día de la plata, día de la negociación, día de los pequeños viajes. Es un día para comunicar, excelente día para comunicar, hoy, mañana también, como te digo. Es el día de la venta, para dar exámenes, para ir a buscar trabajo, para comunicar aquello que hace tantos días querés decir y no te animabas. Tu carta es el 7 de oros, que es el aprender a esperar. Las cosas están bien hechas, hiciste todo bien, pero el 7 de oros es como que la plantita tiene que dar la fruta, ¿no? Todavía las cosas no están maduras como para que vos puedas tener resultados positivos. ¿Qué pasa con Piscis? Estudia de la economía de la plata. Muy buen día para negociaciones, muy buen día para comprar, buen día para negociar con tus socios todos los temas que tengan que ver con plata. Tu carta, el 2 de varas, es la oposición. No sabes para dónde agarrar realidad. El 2 de varas es algo que se te opone y no te permite avanzar. Pero lo bueno de esta carta es que realmente esa oposición es una idea tuya. Entonces, si vos dejas esa idea de lado, seguramente logres avanzar y avanzar bien. Si vos querés tener todos los días en tu celular tu carta, mandás tarot al 9080 y yo te voy a estar mandando la carta de tarot todos los días más el video. Y si querés el horóscopo, pues tu signo al 5004. Ustedes siguen como de Uruguay, yo les digo hasta mañana.